pasado.
Thank you.
ahí. Thank you.
Woo!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
el gran encuentro. Thank you.
agradezco a todos mis paisanos caineños que me están brindando esta confianza. Por eso pido a San Pedro de corazón, a todas las autoridades de nuestra caina, que les ilumine en su gestión, que los dé fortaleza, fuerza para sacar adelante nuestro distrito. Nuestro distrito no tenemos por qué envidiar a nadie porque tiene todo, de todo, que nosotros tenemos, entre todos los hermanos tenemos que cultivarlo, hacer conocer. He visto ahora, muchos utilizamos celulares, utilizamos hasta máquinas de video. Hagan conocer lo que tiene Caina. Yo sé que eso, lo que nosotros sembramos, nuestros hijos lo van a disfrutar, nuestros nietos, bisnietos. Caina es un distrito muy hermoso, que no tenemos por qué envidiar a otros, y que seamos unidos, que se acabe la envidia, que haya paz, prosperidad y progreso en este distrito. De todo corazón pido, hermanos caineños, hay que hacer algo por nuestro distrito, con la ayuda de todas las autoridades. Juntos de la mano vamos a sacar adelante. Gracias. Y agradezco también infinitamente al mayordomo saliente, a los jóvenes que están bailando, a los chunchos, a las chunchas, a todas estas personas que me están acompañando. Y las que no me acompañan en estos momentos, se están acompañando a mi amiga María Ayala Calero. Por eso hay que ser uno solo, una sola idea a todos. Amor y paz. Gracias. Adelante. ¡Al vestido! Presentes aquí, y como dice la señora, la nueva mayordoma, siempre es bueno sacar un cultivo de aquí de nuestro distrito, porque aquí siempre hay todo para poder sacar, y no tengo más palabras que decir, y muchísimas gracias por recibirnos a nosotros. Gracias a todos. Buenas noches con todos y agradecer a Papá Dios y a nuestro San Pedrito, y agradecer a toda la gente del pueblo que están apoyando al mayordomo pasante y ahora apoyando también al mayordomo entrante, y seguir apoyando lo que son la gente del pueblo para seguir cultivando nuestra tradición, que es el chuncho, ¿no? Y hay muchos jóvenes que le dan vergüenza bailar al chuncho, también como las mujeres de la chuncha. Eso no es vergüenza, vergüenza es robar y hacer malas cosas en la vida. Nuestro arte, nuestra cultura que llevamos, nunca nos va a dar vergüenza. Y agradecer al nuevo mayordomo que el próximo año que siga la fiesta, que se junta más gente, como este año y muchos años más. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva San Pedrito! ¡Que viva mayordomo! De este distrito de Caine. Desde antes también ha adquirido nuestros abuelos este danza de chuncha y banda música, no ha sido chumbinar. Así es que ahora mi hija se encuentra acá, nueva mayordoma y yerno serreño. Así es que nosotros apoyaremos, gracias a todos, el destino de Caina, de Parco y de todos mis familiares que apoyan a mi hija y a nosotros. Gracias, esa es mi palabra. ¡Bravo! De mi mamá, gracias a todos paisanos por acompañarnos en su fiesta de mi papá y al nuevo mayordomo 2024. Gracias por todo a mis paisanos y por
apoyarnos en todo, nunca dejarnos solos y seguir cultivando nuestro costumbre y que nunca termine. Y nuestro costumbre es bonito y que viva San Pedro de Caina. Caina es hermoso, lindo. ¿Cuánto uno quiere celebrar a lo grande? Y lo hemos hecho de más pequeño a lo más grande. San Pedrito siempre nos ha bendecido y nosotros somos voto de San Pedrito que nos trae año a año a distrito de Caina. De cualquier país, de cualquier pueblo, nos hace llegar a Caina. Caina nos da tranquilidad, felicidad. Nosotros debemos compartir nuestros productos, lo que tenemos, compartir nuestra comida. Hay personas que no tenemos ya familias acá, pero quisiéramos comer un picante de Caina, ¿no? De siembra de maíz, un picante de cuy. Quisiéramos comer el tocuch, el trigo pelado. Entonces todo eso, quisiéramos que las madres de acá de Caina nos hagan llegar esa comidita que nosotros extrañamos. A veces en Lima comemos feo, comemos esto, pero no comemos la comida de acá de Caina, ¿no? Y le agradezco al señor mayordomo que nos hizo comer pachamanca todos. Muchas gracias por todo, ¿no? Que nos ha brindado y bueno, a mi prima María Angélica, que ahora está entrando a la fiesta, a 2024. Entonces agradezco también a ellos que me han hecho partícipe de sí. Esa es la emoción que me embarga, que estoy con ellos. Bueno, que viva San Pedro, que viva Caina, que siempre Caina sea unido. No venimos a hacer estudios, sino a hacer alegrar a nuestro pueblo que hemos nacido tanto aquí, nos vio nacer, crecer y ahora tenemos profesiones de alguna manera y sabemos hacer llegar lo pequeño que tenemos el corazón. Entonces, gracias, gracias señor San Pedro, gracias pueblo de Caina, gracias primos, que viva la fiesta, que el próximo año sigamos así unidos.
Thank you.
Thank you.